Bueno, ¿cómo les va? Un programa más de día de cierre. Vuelvo a estar solo, lo lamento en el alma. Juan Cruz está trabajando, va a venir la semana que viene, esperemos. Ganó finalmente la presidenta, ganó el kirchnerismo, hay 4 años más de Cristina. Las expectativas se cumplieron. Vamos a tener a Omar Lavieri acá, que es autor del libro El Recaudador, para que nos trate de refrescar un poquito estos episodios de corrupción que hay en el gobierno. Porque la gente tiende a olvidarse de lo que pasa detrás de la escena del poder. Por otro lado, hoy se supo, yo les quería contar, que la Corte Suprema va a obligar al casino flotante de la ciudad a que pague el 8% de ingresos brutos de todo lo que factura. Esto es histórico, nunca había pasado en la ciudad. Y para que más o menos se den una idea, yo acá les quiero mostrar. Esto es un billete de 10 pesos. Por cada billete de 10 pesos que se apuesta, básicamente, el 10% es lo que se queda al casino. El otro 90% va a pago de los juegos. De ese 10%, el 20% se reparte entre la ciudad y la nación. Queda 8 centavos por cada 10 pesos. Esos 8 centavos se van a grabar con el 8% y es lo que le tiene que devolver a la ciudad el casino flotante. Pero para que ustedes se den una idea, seguramente están pensando 80 centavos cada 10 pesos, no es nada. Lo que hay que tener en cuenta, rápido, es que cada máquina de un casino, cada tragamonedas, factura, o sea, ese 10% genera 1.500 pesos por día. Más o menos un casino tiene 300 máquinas. Eso da 450 mil pesos por día. Llevado a 30 días, da 13 millones. Llevado a 12 meses, da 162 millones, que es lo que factura, más o menos, tirando abajo el número, solamente en tragamonedas un casino. Algunos hablan de 600 millones por año, otros hablan de 2.000 millones. El 8% de eso, si todo sale bien, va a ingresar a la ciudad. Hay que ver en qué se destina esa plata. No hay que olvidarse tampoco que hace muy poquito, eso no sé por qué ningún periodista lo contó, pero hacia mediados de junio el gobierno ratificó o dejó pasar, por así decirlo, un convenio que había entre los casinos de la ciudad y el gobierno de la ciudad, por el cual por 4 años más sigue todo igual. Los casinos de la ciudad, la mayoría, están en situaciones irregulares, están flojitos de papeles, como se dice en la jerga judicial, y Macri, en vez de luchar contra eso, de ordenarlos, dejó todo igual. Un dato que se le pasó a todos, lo tenemos a Omar Lavieri y lo vamos a mostrar ahora, que va a venir para hablar y contarnos del Recaudador, el libro que cuenta los secretos del enriquecimiento ilícito de Jaime. Ahí lo estamos ponchando, Omar. Nosotros vamos a ver a los auspiciantes y volvemos en muy poquito. Buenos son los que se van de viaje y se traen los jabones de todos los hoteles. Buenos son los que le dan el gusto a su hija y hacen una fiesta de 15 a todo trapo. Buenos son los que hacen su baño a nuevo y se quedan mirando orgullosos el bidet. Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia. Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños. Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos. Nacimos. Crecimos e invertimos en el país con el compromiso de superarnos cada día. Grupo Indalo, nuestro futuro, mucho por hacer. Primero Tigre vive y Tigre vivió. Muchos eligieron vivir en Tigre y Tigre fue más. Fue más de esas cosas que necesitábamos, más que nunca. Y se empezó a notar el desarrollo. Y empezó a haber más orgullo y más cuidado. Porque un tigre como el río elige no detenerse y va por más, como la gestión que cada tigre hace todos los días, trabajando, estudiando, cuidando, educando, entreteniendo y más, descubriendo, escuchando, atendiendo, pintando, nadando, curando y más, previniendo, construyendo, proyectando, disfrutando, corriendo, caminando, remando, cantando, jugando y más. Y tanto más, que termina siendo un lugar mejor, porque un día, no hace mucho, se atrevió a soñar. A vos te digo, Tigre. ¿Vamos por más? Mega Bola Millonaria tiene para vos mucha plata y muchos sueños de cualquier color. Mega Bola.
Jugar sin límites termina con vos. Llama al 0800-666-6006. Podemos ayudarte. Instituto de Juegos de Apuestas. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá en Día de Cierre. Estamos con el señor Omar Lavieri. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Contento? Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Por favor. El domingo pasado, la presidenta arrasó, se puede decir, en las elecciones. Claramente, claramente. ¿La gente se olvida de los casos de corrupción del gobierno? ¿No los tiene en cuenta a la hora de votar? ¿Qué pensás de eso? Yo creo que no es una prioridad la administración de fondos del Estado de manera irregular a la hora de gestionar, a la hora de elegir quién gestiona el país. Hay mucha gente que te comenta hace la clásica pregunta: ¿cómo puede ser que hagan tal cosa? ¿Cómo puede ser que fulano no esté preso? ¿Cómo puede ser que haya sucedido tal cosa? Pero después vota de otra manera, vota por convicciones, vota por su economía propia, vota porque le parece muy bien lo que ha hecho el gobierno hasta ahora y lo que proyectan hacia el futuro. Digamos, esto ya lo hemos pasado. La misma pregunta me podrías haber hecho si se hubiese dado este programa días después del 14 de mayo de 1995, cuando en medio de muchas más denuncias de corrupción que las del kirchnerismo, Menem ganó tranquilamente las elecciones, porque había más cosas en juego que la evaluación acerca de la corrupción o no en el manejo de los fondos del Estado. Ya hemos pasado por esto. Vos en los 90 eras periodista, ya trabajás activamente, sí. Empezabas a investigar la corrupción, o ya lo estabas haciendo, y ahora también lo haces. Sí. Si vos tuvieras que hacer un balance, ¿qué pensás? ¿Que ese gobierno fue más corrupto que este? ¿No importaba la corrupción? Hay dos cosas diferentes. Digamos, me da la impresión de que en el gobierno de Menem había como un plan de desguace del Estado, y eso habilitaba para cualquier cosa, y específicamente para la corrupción. O sea, el gobierno estaba armado para eso, entre otros. Yo no me atrevería a ser tan categórico, pero, digamos, había una sensación de que muy pocas cosas importaban. Si no importaban las grandes cosas de la Argentina, como por ejemplo mantener el Estado firme y mantener el Estado para que actúe responsablemente en defensa de los que menos tienen, intuyo que no importaba si se robaban 2, 10 o 50 pesos por día, digamos. ¿Y hoy importa? Hoy hay, yo lo digo en mi libro, hay una convivencia entre un gobierno que hace muchísimas cosas por los que menos tienen y así se les pagó en las urnas, porque los sectores populares han votado a Cristina Fernández de Kirchner, te diría, casi sin ninguna duda, digamos. La clase media alta duda cuando va a votar, no sabe qué hacer. La clase que menos tiene, la clase que ha tenido algunas mejoras, lo ha votado casi sin ninguna duda. Entonces, yo decía que en este gobierno, en estos años de gobierno, convivió esta preocupación de tener un Estado que se ocupe más de los que menos tienen. Falta muchísimo, sí, por claro, hacer, claro. Pero al mismo tiempo hubo un carril de corrupción enorme. En términos absolutos, no sé si fue más o menos que el kirchnerismo, pero que el menemismo, pero hay corrupción en este gobierno. Por más que no te lo permitan decir, por más que te juzguen, te hagan un juicio de residencia cada vez que decís que hay un tipo que robó o algo parecido. Vos en alguna vez me has contado el tema de la diferencia de la justicia de los 90 y la justicia de hoy. Algo así como que los jueces antes trabajaban más para defender y hoy trabajan más para atacar. Digo, expliquémosle a los que nos estén viendo, yo me dedico a temas de justicia desde hace 20 años, más o menos. Debe ser unos prietas sin chupar de las medias, uno que más ha ido a tribunales, que más ha caminado por ahí. Hay gente que está hace más tiempo que yo, digamos, hay compañeros de las agencias de noticias que están hace mucho tiempo. Bueno, uno de los cinco que más sabe. De los cinco que más viejos, más digamos, por decirlo de alguna manera. La justicia, y hablo de la justicia federal y también, excluyo a la Corte de esto, la justicia federal tenía la misión de salvar a los amigos del poder. En este gobierno
también se utiliza para eso, porque hay funcionarios que están mega denunciados, que tienen muchísimos problemas de papeles, de flojedad de papeles, como dijiste hace un rato, sí. Y no tienen procesos en su contra. También se usa para eso. Pero en estos años yo he notado que algunos sectores del gobierno usaron la justicia para enfrentar a enemigos políticos, de negocios y hasta personales, digamos. ¿Y ese cambio por qué pensás que pasó? ¿Por una cooptación del gobierno? Porque me da la impresión que el... Porque Menem no era Gil, digamos. Podría haber dedicado ese mecanismo para atacar a los enemigos. Yo creo que, la verdad, no tengo idea de por qué se llevó adelante. Yo lo veo y me llamó la atención, ¿no? Que hay una justicia dedicada a socavar a los enemigos políticos. Algo que forma parte del juego, pero que para mí es novedoso. No quiere decir ni que esté bien ni que esté mal. Es un retrato de lo que está pasando. ¿Por qué elegiste a Jaime como un caso para hacer un libro? Un caso de corrupción, ¿no? Claramente. Sí, lo elegí a Jaime, te diría, en principio por una mezcla de casualidad y ¿cómo decirlo? A ver, tengo que hacer un poquitito de historia. Sí, sí. Desde el 2008 yo empecé a seguir este caso como uno de los tantos casos que sigo. En el 2008 yo no estaba en Clarín, porque viste, ahora cada caso de corrupción que vos investigás es porque estás en Clarín o algo parecido. Yo no estaba en Clarín, estaba en Radio Continental, a donde me llevó Víctor Hugo Morales en el año 2007, después de haber trabajado con él en Desayuno, en Canal 7, en el año 2005. ¿Y dónde estás hoy también? En Continental. Estoy en Continental, en otro horario de programa.